Fortaleza es mujer. Mari Carmen Villanueva. Programa Internacional de Variedades. Y el ganador del premio Paoli lo es. ¿Qué pasa, Miami? James TV. Productora ejecutiva, la señora Mari Carmen Villanueva. El 6 de julio de 1961, a los 62 años, se suicidó con su escopeta de caza, volándose su valiosa cabeza, laureada con un premio Nobel de Literatura, el escritor norteamericano más internacional de su época, Ernest Hemingway. Murió como vivió, violentamente. Su obra y su vida le ganaron la inmortalidad. Sigue vivo en los encierros anuales de Pamplona, los que popularizó en dos de sus libros, Fiesta y Muerte en la Tarde. Sigue vivo en el Festival Hemingway de Cayo Hueso, que se celebra todos los años, con miles de asistentes que acuden de todas partes para participar en los torneos de sus aficiones favoritas. Ese día, jóvenes y viejos, todos quieren ser Hemingway. Una leyenda viva por su pasión por los deportes violentos, la caza, la pesca y el toreo. Del que era un gran admirador, participó en tres guerras. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Vivió en París, en Los Cayos y en Cuba por 20 años. Fue el más hispanoamericano de los escritores norteamericanos. Tuvo 4 matrimonios, fuentes de su inspiración. Un ocaso prematuro debido al alcohol y una depresión genética lo derrotaron frente a la muerte, la que en vida siempre había vencido. El 6 de julio de 1961 doblaron las campanas del mundo por la muerte de Ernest Hemingway, el que nunca le dijo adiós a las armas. Nació por casualidad en Perú, pero es chilena. Abandona Chile después del golpe militar y se exilia con su familia en Venezuela. Movida por la nostalgia, escribe su primera novela. Y ahí se fueron acumulando historias, hasta 1981, cuando me senté a escribirle una carta a mi abuelo, que se transformó en La Casa de los Espíritus. Sus primeros libros fueron bestsellers llevados al cine. Con Eva Luna viaja a California para su publicación en inglés y conoce a Willie Gordon, su segundo marido. Willie es una persona que tiene una vida, su vida es una novela. Y yo la escribí. Se llama El Plan Infinito. Su hija Paula enferma y cae en coma. Muere un año después. Escribe entonces uno de los libros más conmovedores de la literatura. La intención al principio era que me iba a servir para Paula. Era un cuaderno para ella, para cuando despertara. Pero nunca despertó. Su obra voluminosa ha sido reconocida universalmente. En su último libro, le cuenta a Paula, su hija muerta,
cómo ha sido la vida sin ella. Vive con Willie en California. El nombre de su casa es el de su primera novela. Es una tenaz luchadora de todas las causas justas. Las mujeres latinas que están cambiando el rostro de esta sociedad con su presencia y con su trabajo. Escribo para que no me derrote el olvido, para recordar. Porfirio Rubirosa, el primer playboy. El 6 de julio de 1965, a primera hora de la mañana, en la ciudad de París, conduciendo a alta velocidad su Ferrari deportivo por la avenida Reina Margarita de los Bosques de Boulogne, choca contra un árbol y muere más tarde en el parisino hospital de Marmottan, Porfirio Rubirosa, el famoso Latin lover dominicano. GEMS Televisión, desde la Argentina, sopla el polvo de los años y pregunta, husmea e indaga para saber cómo los argentinos la recuerdan. Y si Eva Duarte, Eva Perón o simplemente Evita, vive o no en la memoria de su pueblo. La naturaleza es mujer. Es volcánica. Es fértil. Es voluptuosa y exuberante. Es voluble. Es sinuosa, ondulante y desafiante. El Departamento de Salud de la Florida presenta VIH-Sida 101. Enlacémonos en la lucha contra el SIDA. Este lazo es el símbolo mundial del SIDA. Representa la solidaridad, el compromiso y la esperanza de que el SIDA termine pronto. Esta epidemia no va a devastarme ni me va a destruir. Una declaración de que esta epidemia nos está dando la oportunidad de unirnos para educarnos acerca de nuestras responsabilidades y nuestros derechos. Esta pandemia nos está haciendo un llamado para que cultivemos virtudes que casi hemos olvidado en esta sociedad materialista y consumerista. Esta plaga nos invita a que exploremos las consecuencias de ser irresponsables con nuestro medio ambiente y con nuestros cuerpos. I am embarrassed to be so pretty. I am ashamed to be here mistakenly representing the real face of AIDS. I am not that face. Mírate al espejo. Tu reflejo, ve tu imagen.
imagen en él. James es tu espejo, James es tu reflejo, mira tu imagen en él. James es pasión, mírate en James. James es ternura, mírate en James. James es amor, tu imagen en él. Siéntate mujer, mírate en James, porque tú eres amor, amor igual que James. James Televisión, amor a primera vista. James pone el marco, pones el retrato. James enmarca tus esfuerzos, tu constancia y tus aspiraciones. James enmarca y celebra los valores familiares. Enmarca tus logros y tu lucha por la igualdad. Enmarca tus sentimientos más profundos. James enmarca tu talento y tu sensibilidad. James es como tú, tu vivo retrato. James Televisión es mujer. Por nuestro aniversario, un viaje al paraíso. República Dominicana. Luis preparó un itinerario muy romántico que comenzó en Casa de Campo, un centro turístico de fama mundial, en donde la naturaleza, en todo su esplendor, le sirvió de marco a nuestro aniversario. Pero la culminación fue Altos de Chabón, una villa de artistas que es una réplica de un poblado italiano del siglo XVI, con románticos restaurantes y con un anfiteatro romano que es como un coliseo. Definitivamente es un sitio para enamorados. República Dominicana, un regalo para celebrar, disfrutar y recordar. Esta es la historia de dos tomates escogidos por expertos de Iberia para preparar la mejor salsa. De la unión de estos tomates perfectos nace una auténtica dinastía de tomates que crecen hermosos y jugosos bajo la vigilante mirada de Iberia. Salsa de tomate Iberia. Los mejores tomates para salsa cultivados, escogidos y envasados por Iberia. Más sabor y color en la salsa de tomate Iberia. La mamá de los tomates. Porque tu peso hoy en día es una cuestión de peso. Toma diariamente Manazul, una infusión de plantas hindúes que ayudan naturalmente a tu dieta. Porque te lo pide el cuerpo, toma Manazul. No contiene cafeína y se toma como un té para estar en forma. O para vivir un gran romance, toma diariamente Manazul. El secreto de una ligereza. Manazul, la adorable levedad del ser. A ella le gusta que sus cabellos se muevan libres al compás de su vida, que los bata el viento sin enredarlos, que los bañe el mar sin resecarlos, que los acaricie el sol sin quemarlos. Ella puede hacer todo eso porque usa champú y acondicionador Sami. Una decisión tan saludable como su saludable vida. Sami, el secreto de un cabello hermoso. Abramos la puerta, que somos de aquí, la parranda navideña queremos compartir.
Colombia Cervecera reitera su confianza en el porvenir del país y felicita a toda Venezuela. Maratón, la competencia que requiere fuerza, rapidez y resistencia, en la que solo los más aptos, hora tras hora, paso tras paso, logran llegar a la meta. Basándose en esta competencia, Xerox ha diseñado su nueva serie Maratón, con versátiles copiadoras que resisten todas las pruebas, dando un paso adelante, dejando atrás a las otras y batiendo todas las marcas. Xerox, ideas que adelantan el progreso del hombre. Etiqueta negra, sobran las palabras. Porque tú vives a tu manera, porque tú haces lo que tú quieras. Astor, haz corazón, sabor súper suave, sabor a tu manera. Todo lo tuyo sale mejor, porque lo haces a tu manera. Astor, haz corazón, es para ti un sabor súper suave. Porque tú haces las cosas a tu manera. Astor Azul, sabor super suave, para gente que vive a su manera. Advertimos, se ha determinado que el fumar cigarrillos es nocivo para la salud. Ley de impuestos sobre cigarrillos. Caciques de Venezuela presenta la grandeza de nuestro origen. El Coquibacoa, hoy Maracaibo, tenía un cacique heroico, Mara. Dominaba la región y era venerado por todas las tribus del lago. En el deporte, que era un ritual para probar el valor, era un experto por su valentía, pericia y agilidad. Así es Luis Aparicio, un zuliano de hoy y orgullo de Venezuela. Mucha honra, tengo sangre de cacique. Aparicio, un cacique de hoy. Zuliano soy, sí señor, y ese es mi orgullo. Hijo del marullo del lago que Dios nos dio. Al zuliano rendimos tributo por su excelente calidad. Ellos representan la grandeza de caciques de Venezuela.